incendio. Vean, vean cómo está aquí la cosa. Quemaron la carretera y quemaron el camión del Palma, se me hace, mira. La de Fermín, mira, la cuenta de Fermín. No mames, ¿será? Sí. Buenas tardes, bienvenido a este espacio informativo ABC Noticias Michoacán. Mi nombre es Saraí Rangel. Como usted ya lo vio en las imágenes, la tarde de este martes se registró el ataque y la quema de vehículos en los accesos del municipio de Sultepec, Estado de México, población colindante con Guerrero. De acuerdo a la fiscalía de esta entidad, el ataque fue dirigido contra sus instalaciones y se reportó al menos 2 elementos de la policía heridos. Sin embargo, extraoficialmente se habla de que fueron 4 los uniformados muertos y al menos 10 personas heridas en el ataque. A decir de los medios de comunicación locales, el ataque habría sido perpetrado por un convoy de al menos 20 camionetas con hombres fuertemente armados. Pues así la situación en el Estado de México, un estado colindante con Michoacán y que también, bueno, tiene una severa crisis de seguridad. Continuando ahora con la información en Michoacán, se reporta listo para la implementación y las nuevas disposiciones del sistema de justicia laboral, así lo dijo el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, durante el arranque de los foros en materia de justicia laboral. Nunca durante el periodo neoliberal había aumentado en términos reales el salario mínimo como lo ha hecho en esta cuarta transformación. También está en vías de desaparición el outsourcing, conocido como la esclavitud moderna de los trabajadores. Estamos viviendo un cambio de paradigma en favor de las y los trabajadores. Con ello se brinda seguridad jurídica y protección a sus derechos laborales y se garantizan los entornos laborales seguros. Es decir, hoy estamos viviendo una transformación en favor de los trabajadores de México, de sus derechos y de la forma de lograr acceder a la justicia como nunca antes. Debo decirles que el año pasado, en cuanto asumimos la gubernatura de Michoacán, en conjunto con el Poder Legislativo y el Poder Judicial, tomamos la determinación de ponernos al día, ponernos al corriente con esta reforma laboral a nivel nacional. Era mucho el rezago, el retraso que traía, que tenía Michoacán en este proceso de integración a la política nacional, a la nueva política nacional respecto a temas laborales. Pero logramos el consenso, logramos la unidad entre los tres poderes. Hay que decirlo, que esta reforma constitucional en Michoacán permitió ponernos al tiempo y al momento en la perspectiva justa de los tiempos que nos marcaba la aplicación, la entrada en vigor de este nuevo sistema de justicia laboral. Y para la instalación de los centros federales de conciliación y registro laboral, el gobierno federal envió a Michoacán 42.5 millones de pesos. Esto así lo informó Esteban Martínez Mejía, titular de la reforma laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Este año se destinarán 42.6 millones de pesos en subsidios federales para la habilitación de la infraestructura necesaria de los nuevos centros de conciliación y los tribunales laborales locales. Asimismo, estamos en la mejor disposición para transferir toda la capacidad tecnológica, capacitación, materiales de difusión, en fin, la experiencia que se requiera para que estas nuevas instituciones puedan operar con la eficiencia y el profesionalismo que demandan las y los michoacanos. No tenemos, a 18 meses del inicio de la primera etapa y a 6 meses del inicio de la segunda, vemos con optimismo que el nuevo modelo laboral avanza a tambor batiente. En los 21 estados en donde ya opera el nuevo modelo,
se han creado 81 centros de conciliación federales y locales, en donde laboran casi 400 conciliadores y conciliadoras seleccionados a través de concursos públicos y abiertos, de los cuales, hay que decirlo, el 57% son mujeres. Y serán 4 los juzgados especializados en materia laboral. Las sedes serán Morelia, Uruapan y Zamora. Laboral. A las exigencias propias y específicas del derecho del trabajo, se añaden los principios de garantizar procesos rápidos, expeditos, orales y siempre respetando los derechos humanos de los trabajadores y los patrones, así como de los operadores sindicales. Ello ha requerido de la Judicatura Michoacana, especialmente del Consejo del Poder Judicial del Estado, la adopción de una serie de medidas y esfuerzos que coadyuven en la capacitación, preparación, profesionalización y selección del personal que integrará los 4 juzgados especializados con los que iniciará la vigencia del nuevo sistema de justicia laboral en Michoacán. Así, con 2 juzgados en Morelia, 1 en Uruapan y 1 en Zamora, establecidos en sedes con la infraestructura, el mobiliario y los sistemas tecnológicos más adecuados, las y los usuarios de la justicia laboral podrán acudir a plantear los conflictos que no hayan podido tener una solución favorable en los centros de conciliación laboral. La empresa siderúrgica ArcelorMittal continuará invirtiendo en Michoacán con el objetivo de generar empleos y el desarrollo en diferentes partes del estado. Tras anunciar que ArcelorMittal México realizará una inversión cercana a los 150 millones de dólares para extracción minera, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya aseguró que la alianza estratégica entre el gobierno de Michoacán y la empresa siderúrgica continuará ampliándose para atraer más empleos y desarrollo al estado. Hay más inversiones de ArcelorMittal en puerta. Existe una gran posibilidad para seguir aprovechando el mineral que tenemos, el hierro, en la Sierra Costa de Michoacán y próximamente estoy seguro de que habrá buenas noticias para otras partes del estado, manifestó. En ese sentido, el representante de ArcelorMittal en México, Víctor Manuel Martínez Cairo, confirmó que la inversión de mineral está proyectada para la zona de Las Truchas, donde se encuentra ubicada la planta siderúrgica. Lo anterior se suma a la inversión de 100 millones de dólares que ArcelorMittal hizo para la construcción y puesta en marcha de la nueva laminadora de aceros planos para la industria automotriz y electrodomésticos en el puerto de Lázaro Cárdenas. La instalación de esta laminadora trajo consigo la creación de 500 nuevos empleos directos y 3.000 indirectos en Lázaro Cárdenas, y hará crecer la producción nacional de acero laminado en caliente de 2.5 millones de toneladas a 5.3 millones de toneladas, es decir, la tercera parte de la producción nacional. Pese a las irregularidades observadas, la cuenta pública del exgobernador Silvano Aureoles Conejo no fue ni aprobada ni desaprobada. A pesar de que el gobernador del estado tiene observaciones en la forma en cómo ejerció el gasto público en la cuenta pública 2020 y las mismas ascienden a 6.300 millones de pesos, según lo reportado en el dictamen realizado por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública en el Congreso del Estado, la Alianza PRI, PAN y PRD optaron por dejar sin efecto la reprobación de dicha cuenta pública. El bloque hizo valer su fuerza y finalmente aprobaron en lo general el dictamen elaborado, pero no el artículo segundo del dictamen donde se señala. Este poder legislativo concluye que debido a la carencia de información conforme a la legislación contable y financiera vigente, no es posible aprobar la cuenta pública de la Hacienda Estatal correspondiente al ejercicio fiscal del año 2022. Al contar con quórum legal para reanudar la sesión del Congreso del Estado que había quedado pospuesta desde el pasado jueves 26 de abril, finalmente se votó este martes en contra de este segundo artículo, que era uno de los más importantes del cuerpo del dictamen en donde se establecía la carencia de elementos para validar la cuenta. La alianza del PRI, PAN y PRD terminaron por vencer a sus opositores, aun cuando la cuenta del exmandatario estatal fue muy cuestionada por tener observaciones por hasta los 6 mil millones de pesos. Mientras que los morenistas lograron que Marco Polo Aguirre Chávez se sumara a la bancada del PT, Morena, Verde, que votaron a favor de este artículo, en tanto que Hugo Anaya del PAN se abstuvo.
Con información de América Juárez Navarro para ABC Noticias. En información de últimos minutos, sujetos armados agredieron a tiros al hermano del presidente municipal de Zitácuaro, Juan de Dios Ixtláhuac Orihuela, es el hermano, Juan Antonio es el presidente. Hechos ocurridos esta tarde de miércoles, el ataque fue perpetrado en un negocio con venta de alimentos ubicado en el centro de la población. De acuerdo con las primeras investigaciones de las autoridades, Juan de Dios resultó herido y fue trasladado a un hospital por paramédicos locales, mientras elementos de la Policía Michoacán y Guardia Nacional desplegaron un fuerte operativo en búsqueda de los presuntos agresores. Esta es la información que tenemos hasta el momento. En nuestra página de Facebook podrá ver algunos videos donde se da cuenta de los hechos. Y continuando con la información estatal, la diputada federal Edna Díaz pide soluciones de fondo, esto para la atención a los brigadistas, quienes sistemáticamente tienen condiciones laborales de salud precarias. Edna Díaz Acevedo, diputada federal, exhortó a autoridades de los tres órdenes de gobierno a combatir de manera eficaz, con recursos materiales, técnicos y humanos, los incendios forestales que están devastando miles de hectáreas en Uruapan. Además, adelantó que se está trabajando desde el Congreso de la Unión una iniciativa que beneficie de manera sistemática y de fondo a los brigadistas que arriesgan su vida y que actualmente no cuentan con las condiciones necesarias para ejercer esta difícil profesión. Desde el pasado viernes 29 de abril, diferentes regiones del municipio de Uruapan han sido azotadas por intensos incendios afectando bosques, pastizales y zonas productivas, perjudicando bienes y economía de las familias. Por lo anterior, Edna Díaz, a través de un documento oficial, exhortó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Guardia Nacional, a reactivar los programas y planes de conservación y restauración de las zonas que están en devastación por el fuego. La diputada federal manifestó que combatir este tipo de desastres naturales es una tarea que debe involucrar a todos los sectores y no se trata solo de donar sueldos para ayudar a los brigadistas, ya que son medidas populares e inmediatas que no resuelven el problema de fondo, solo son momentáneas y mediáticas. No se trata solo de donar sueldos, aunque lo hemos hecho con la intención de apoyar en el momento, pero no es eficaz darles de comer o beber un día y el otro regresen a su realidad. Tenemos que defenderlos con iniciativas que busquen mejorar todas las condiciones laborales y de seguridad en todos los sentidos de nuestros brigadistas, durante todos los días de servicio y no solo uno, ya que están arriesgando su vida, señaló. El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que ya fue enviada al Congreso la iniciativa que regula el uso obligatorio del cubrebocas. Y bueno, pues aprobó una ley, yo era diputado, y como está por ley el uso obligatorio del cubrebocas, pues no podemos nosotros, como ejecutivo, mediante un decreto, establecer lo que ya debería aplicarse, que ya no sea obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos. ¿Sería voluntario? Pero no lo puedo declarar porque está en una ley y entonces tenemos que reformar la ley. Pero la propuesta ya es mandamos la reforma al Congreso para que el Congreso actualice la ley y pueda ser los expertos, es decir, el Consejo Estatal de Salud, quien determine cuando vaya desarrollándose la pandemia, con los pasos a seguir y que no sea una ley que nos impida tomar decisiones. Ya se mandó al Congreso la iniciativa de reforma. ¿La iniciativa se hizo con reunión precisamente del Consejo? Sí, claro. ¿Cuándo fue la reunión? La semana pasada. Sobre este tema, la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, Adriana Hernández Iñiguez, dijo en entrevista que a la Cámara de Diputados no ha llegado ninguna iniciativa. Bueno, habremos de esperar en los próximos días o en las próximas horas más información. En tanto, el secretario de Salud de Michoacán, Elías Ibarras Torres, aseguró que con la aprobación de esta iniciativa, luego de que el Congreso la analice, se permitirá no será obligatorio, sino opcional, el uso del cubrebocas en espacios públicos, incluyendo restaurantes y bares. Una iniciativa de decreto para reformar la ley que regula el uso de cubrebocas en espacios abiertos y espacios cerrados.
por dictamen colegiado autorizó que se reformara y se enviara al Congreso las reformas a varios artículos de esta ley para que a partir de su aprobación en el Congreso pueda ser ya voluntario, opcional, el cubrebocas en espacios abiertos, públicos y privados. Y en espacios públicos donde tengan espacios abiertos también, por ejemplo en este restaurante, aquí puede ser ya opcional el cubrebocas. Y este día inició la vacunación en diferentes cabeceras municipales de la entidad, esto para los niños de 12 a 14 años. Continuar con la estrategia del Plan Nacional de Vacunación y los lineamientos que emite el Consejo Nacional de Salud y la COFEPRIS para este fin. De aquí se desprende entonces que ya se va a iniciar a vacunar a los niños en una primera etapa de 12 a 14 años. O los que falten también hasta los 18 años de edad, y también algunos rezagados que se tengan mayores de 18 años. Entonces será prácticamente la vacunación de 12 hacia los rezagados que tengamos en todas las edades. Llegaron 124 mil dosis de vacuna Pfizer, que es el biológico que se va a aplicar. Este Pfizer es únicamente para los niños de 12 a 14 o hasta 17 años que no la tengan. Y es en este sentido que se reporta gran afluencia en las sedes de vacunación en la capital michoacana. Con gran aforo inició la vacunación anti-COVID-19 en Morelia dirigida a jóvenes de 12 a 14 años, para lo cual se instalaron 4 sedes donde se estará inmunizando a este grupo poblacional del 4 al 6 de mayo con el biológico de Pfizer. Es así que la explanada del Estadio Morelos, Ciudad Universitaria y la Unidad Deportiva Ejército de la Revolución serán los lugares a donde este grupo poblacional de Morelia podrá acudir a inmunizarse con un horario de 8 a 14.30 horas. Además, estará atendiendo a los jóvenes rezagados de 12 a 17 años con y sin comorbilidad que por algún motivo no pudieron recibir su segunda dosis de Pfizer y que tengan 42 días de su primera aplicación, ya que la prioridad es completar el esquema. También se recuerda que deberán realizar el preregistro a través de la plataforma mivacuna.salud.gob.mx y los rezagados llevar comprobante de primera dosis de aplicación. Importante mencionar que se inmunizarán menores que estén a un mes de cumplir sus 12 años. Para ABC Noticias. También en Uruapan se reporta una fluida participación de los menores para la aplicación de la vacuna anti-COVID-19. Hoy estamos aplicando a los menores de edad, de 12 a 17 años, así como lo comentas. En este momento tenemos 2,506 dosis para aplicar. Les invitamos a que vengan con sus niños para que reciban su primera dosis. La vacuna es Pfizer y estamos en la unidad deportiva. ¿Son únicamente primeras dosis? Son únicamente primeras dosis para ese grupo etario. En la última reunión, hace como una hora o dos horas, nos dieron esa información que ya se amplía el grupo de edad para 12 a 17 años. Dado que vamos a estar hasta las 4 de la tarde aquí en la unidad deportiva aplicando vacunas. ¿Todo ha transcurrido con normalidad? ¿Ningún contratiempo? Afortunadamente sí. Ningún contratiempo, todos han respondido positivamente, no hemos tenido ningún evento, sin embargo tenemos aquí la ambulancia, tenemos un médico de apoyo, que estamos en vigilancia de la reacción que pueda presentar el adolescente. ¿Cómo ha sido el comportamiento de estos niños? Pues al inicio teníamos buena afluencia, ahorita nos detuvimos un poquito, ya no tenemos mucha gente en espera. Nosotros estamos aplicando muy rápidamente la vacuna y está avanzando muy rápido, sin embargo, pues ya hay poca población en espera. Bueno, entonces el llamado es a que todavía puedan asistir. Sí, claro, pueden asistir. Vamos a estar hasta las 4 de la tarde, como le comento, y aquí estamos para servir. Cambiamos de tema para irnos al municipio de Queréndaro, que este año nos espera con festivales y una atractiva oferta turística. En conferencia de prensa, autoridades municipales de Queréndaro hablaron de próximos eventos como la Feria del Chile, el Queréndaro Fest, además de impulsar nuevamente las rutas turísticas de mezcal, asentamientos prehispánicos y demás atractivos naturales. También hicieron referencia a la cultura gastronómica, como los chiles capones, las ranas, el pan y mucho más. La agenda anual contiene eventos como el Festival Musical del Mundo Prehispánico al Urbano, en el mes de agosto, los días 6 y 7. También en esos días habrá el Encuentro Extremo Queréndaro, 12
y 13 se realizará el Festicapón, Feria del Chile. En el mes de septiembre se tiene la Taconazo Fest, el día 17 con Feria Taquera y del folclor mexicano. Para el mes de octubre se tiene preparada Encantoya Fest en el sitio turístico Peña Rajada. En noviembre se tendrá el Festival del Atole, Tamales y Pan el día 26. Para diciembre, Mezcalicioso Fest el día 4 y para el 17 y 18 la Feria del Mole del Guajolote. Con información de Margarita Arreola para ABC Noticias. El mezcal Charatanga recibió certificación para introducirse al mercado internacional. Llegará este mezcal a Italia y Estados Unidos. El mezcal artesanal Charatanga, que significa diosa de la luna, recientemente recibió su certificación para poder exportar a un mercado internacional la bebida de las verdes matas. Quetzalcóatl López, dueño de la marca moreliana, expuso que producir mezcal ha sido un sueño de toda la vida por su cercanía con la cultura líquida que le inculcó su familia materna. Fue así que decidió emprender el negocio del mezcal artesanal que se elabora en la comunidad de Santas Marías, municipio de Madero, territorio que alberga la mayor producción de mezcal en la entidad. El productor inició con una actividad de su familia, pero poco a poco va logrando generar entre 10 y 15 empleos para producir y comercializar el elixir. El productor quiso aventurarse al mercado internacional y decidió certificar un lote de triple ensamble ante el órgano de la Asociación Mezcal y Maguey Artesanal con envasado y comercializadora. Destacó que hay intención de comercializar en Italia porque allá radica un familiar y haría buena conexión directa para la promoción y venta del producto michoacano en el país europeo. Ya solo faltarían unos permisos del comprador para enviar los lotes de la cultura líquida de Michoacán. En información policíaca, un hombre fue apuñalado y muerto, esto en la colonia Ampliación Revolución. Un hombre hasta el momento desconocido fue privado de la vida de una apuñalada la madrugada de este miércoles en la colonia Ampliación Revolución. Al respecto se conoció que los hechos se registraron en la esquina de las calles Magnesio y Platino alrededor de la 1 de la mañana, lugar donde estaban personas. Al parecer sostuvo una riña y fue agredido con el arma punzocortante en el pecho, por lo que se desplomó en medio de un charco de sangre. Vecinos solicitaron la intervención de paramédicos locales, quienes arribaron minutos después, pero solo confirmaron que el hombre ya no tenía signos vitales. Por ello, la zona fue acordonada por elementos policíacos y más tarde personal de la Fiscalía Regional se encargó de realizar las actuaciones de ley y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense. Para ABC Noticias. En Apatzingán, un ciclista fue atropellado y arrastrado por una camioneta. En Apatzingán, un ciclista resultó herido al ser arrollado y arrastrado por una camioneta de modelo atrasado. Los hechos se registraron en la avenida Francisco y Madero de la colonia Lázaro Cárdenas, donde el ahora herido viajaba en su bicicleta, donde al llegar a la gasolinera, el conductor de una camioneta roja pasó sin frenar un tope y a exceso de velocidad embistió al ciclista, el cual quedó atrapado bajo el vehículo. El adulto mayor fue arrastrado varios metros hasta que se pudo liberar, siendo auxiliado por testigos de los hechos. Elementos de los cuerpos de seguridad y auxilio acudieron al sitio y atendieron al herido, que sufrió golpes y raspaduras. ABC Noticias. En Lombardía, la tarde de este martes se registraron enfrentamientos y bloqueos cuando sujetos fuertemente armados se enfrentaron a balazos. Además, fueron bloqueados los accesos a la población de Lombardía, donde se han registrado una serie de balaceras. Se presume también la presencia de elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Vamos ahora con las doctoras Cici Torres y Melba Barajas, que en esta ocasión se unen para hablar del estrés management para tu empresa. Es la entrevista a cargo de mi compañero Mariano Bolaños Montañez. Amigos de Diario ABC de Michoacán, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Nos encontramos en esta ocasión en el foro con la doctora Melba Barajas y Cici Torres. Ya ustedes las conocen, son pues de casa, los lunes y los viernes ustedes las podrán ver en Diario ABC Noticias Michoacán, pero en esta ocasión nos vienen a platicar de un proyecto que traen, que es nada más y nada menos que atención psicológica a empresas, que yo creo que es muy necesario en estos días, que muy poco se toma en cuenta, quizás ahorita ya nos contarán, pero bueno, antes que nada, bienvenidas. Gracias. Pues que nos platiquen un poquito de este proyecto, de dónde surge esta necesidad, qué ven ustedes ahorita en las empresas pues de Michoacán, de Morelia, del mundo supongo también, pero que nos platiquen un poquito más de este proyecto que traen entre manos. Claro que sí, pues bueno, aquí sí y yo tenemos una formación que se está hecha un anglicismo, se escucha un poco raro, pero somos Business and Mental Health Coaches.
Esto quiere decir que nosotros pues estamos enfocadas en mejorar el funcionamiento mental y emocional de tu empresa, de tu negocio, de tu equipo de trabajo. Y bueno, pues obviamente aquí traemos un proyecto muy interesante. Sabemos que los niveles de estrés y de ansiedad con la pandemia se triplicaron por lo menos, ¿no? Esto es un importante problema de salud pública al momento actual. Entonces, por ahí los vamos a invitar a un proyecto muy interesante que estamos haciendo con mucho cuidado y con mucho cariño, que se llama Stress Management para tu empresa. Sí, Mariana, fíjate que lo mencionabas bien y lo dice Melba, se desataron los niveles de estrés en nuestras casas y esto hace que las empresas no tengan este rendimiento que quisieran tener, porque las personas desde casa ya vienen estresadas, con muchas preocupaciones, y lo que vamos a hacer en este coach que vamos a estar compartiendo con las empresas y con todo su personal es para el control y el manejo de ese estrés. Estamos preparadas tanto Melba como su servidora, yo soy coach en mindfulness y tenemos muchas técnicas de autohipnosis, tenemos muchas técnicas de neuropsicología que vamos a estar aplicando para que las personas aprendan a controlarse a ellos mismos y puedan tener un mejor rendimiento en las empresas. Esto sería el inicio de que tu empresa tenga un cambio, tenga una transformación hacia su motivación. De repente estamos trabajando un poco como de manera automática, ¿no? Que ya casi parecemos robots haciendo las cosas y hemos perdido la energía, la pasión, todo esto y la motivación para hacer nuestros proyectos personales y que nuestro trabajo sea de más calidad. Entonces, en general se ha visto que estos entrenamientos ayudan mucho a los equipos de trabajo a mejorar, por supuesto, su productividad, pero también mejora mucho el espíritu de equipo, mejora mucho el compañerismo. Los líderes trabajamos mucho la parte de, pues sí, del liderazgo, de que haya mucho respeto de ellos hacia los demás y obviamente que sea un equipo mucho más cohesionado. Entonces, finalmente, el equipo de trabajo empieza a funcionar distinto. ¿Por qué? Porque los estamos sacando de esa rutina cotidiana, monótona, llena de angustia, de estrés. La verdad, como dice Sisi, estamos utilizando muchas técnicas muy variadas, entre ellas también las lúdicas, por ejemplo, pues hasta parece chistoso, pero los vamos a poner a jugar y a salirse de todo eso que es mecánico ya y que nos tiene pues ya muy estresados y muy angustiados. Por supuesto, técnicas de relajación, técnicas de control mental, que no solamente les van a ayudar en su vida cotidiana, en el trabajo, sino hasta poder ser quizás el pivote de que empiecen a mejorar ustedes mismos en sus relaciones personales, o en su autoestima, en su motivación personal, pues prácticamente en toda su función mental. Fíjate que lo que dice Melo es cierto, porque en las empresas últimamente estamos viendo lo que es el cansancio mental, que nos lleva a niveles muy grandes de estrés, y que de repente dicen, necesito medicina, y llegan acá con mi colega psiquiatra, Y dicen, es que soy bipolar, es que tengo depresión, es que tengo... Sí, efectivamente hay estas disfunciones en las que sí necesitamos salir adelante, pero podemos evitar la medicación con estas técnicas y el rendimiento de las personas, tanto a nivel profesional como a nivel personal, pueden cambiar impresionantemente. Entonces, sí hemos visto grandes resultados en empresas, en lo que dice Melba, en la integración del equipo, en los resultados de trabajo. Y creo que es muy importante que las empresas tomen en cuenta estos puntos para tener un mejor, ahora sí que rendimiento, como lo estamos diciendo. Para las personas que nos están viendo y que estén interesadas, ¿cómo las pudieran contactar? ¿Cuáles son las formas en las que ustedes pueden dar informes? ¿Dónde se conectan con ustedes? Estamos en nuestras redes sociales. Está mi querida Melba en sus redes sociales y su servidor está como neuropsicoterapeuta Sisi Torres en tanto Instagram como Facebook, y ahí se pueden acercar, en donde les vamos a estar dando toda la información, mandándoselas a su equipo para que puedan ir valorando y que también podemos adaptarnos a las necesidades que tiene la empresa, ¿no? Porque también tenemos tanto un entrenamiento de varios días como un entrenamiento de un solo día. Entonces, dependiendo los tiempos de la empresa, nosotros vamos adaptándonos a poder modular estos entrenamientos. Y mi querida Melba, les diré dónde la pueden encontrar también. Claro que sí, pues con mucho gusto. Mis redes sociales son DRA Melba Barajas, también en Instagram y en Facebook.
Y bueno, cualquier cosa, pues si quieren más información, también a través de esas redes podemos explicarles un poquito más de qué se trata todo esto. Como bien dice Sisi, tenemos muchas modalidades, entonces pues seguramente que algo de eso les va a interesar. Regresando a la información y en temas políticos, la afiliación al partido Morena que promueve a Ana Lilia Guillén es irregular, así lo dice Celeste Asencio, quien es diputada federal. En realidad, como diputada federal siempre me he mantenido en una línea bastante institucional y también incluso dentro de mi militancia como Morena, dentro de Morena. En este sentido, pues hay que entender que no hay comités ejecutivos estatales, no hay comités ejecutivos municipales, y esto no es algo que lo diga Mario Delgado, que lo diga Juliana Bugarini, esto es algo que promulgó el mismo Instituto Nacional Electoral, que desde prácticamente 2015, y ustedes lo saben mejor que nadie, no hemos podido tener unas elecciones a las consejerías para precisamente poder tener los consejeros, consejeras distritales y que a su vez se pueda asumir el papel de una presidenta o no de un comité ejecutivo estatal. Por lo tanto, pues hay que entender que este nombramiento que se le dio a Juliana Bugarini como delegada aquí en Michoacán, pues es solamente temporal. También entiendo y comprendo y yo aprecio muchísimo a mi excompañera diputada federal Ana Lilia Guillén, el hecho de que sea una dirigente salida de las bases. Sin embargo, pues hay que esperar el veredicto jurídico, por así decirlo, que determine cuál de las dos está en la mejor razón o sintonía. Sin embargo, pues para mí las dos son dos mujeres luchadoras, dos mujeres que pueden llevar una buena batuta dentro de nuestro instituto político. Sin embargo, pues ahorita lo institucional es Juliana Bugarini. Con esta información nos despedimos. Lo invito a que continúe al tanto de lo que se suscita en Michoacán y en el mundo a través de Diario ABC de Michoacán en Facebook y en nuestro portal. Nos vemos el día de mañana a las 3 de la tarde.